Causa así, bien pueda. Ya que ustedes. Además, como ecuatoriano también me siento un poquito ligado a ustedes, ya que en Ecuador hay muchos colombianos, estamos ahora mezclados y estamos tratando de unificarnos, sin razas y sin problemas que hayamos tenido en el pasado. Bienvenidos sean ustedes aquí, y ya una vez más les vuelvo y les digo, el teatro siempre estará abierto para este tipo de causas sin ningún costo. Muchísimas gracias. Quiero pedirles por favor para que me ayuden, aunque sea a capela,
a cantar ese himno de Manizales, la Feria de Manizales. Pongámonos de pies y empecemos a cantar la Feria de Manizales. Ven acá para que me ayudes, por favor. A ver, pongámonos de pie para que cantemos la Feria de Manizales a capela. Surtidor de energía, Manizales ruborosa, va por tu cielo de rosa, canta el viento su alegría, tan dulce la tiranía, que tu belleza declara, que antes de que yo te amara, mi corazón te quería. El collar de mi cariño, ay Manizales del alma. ¡Viva Manizales! Gracias. Qué lindo, de verdad. Muy bien, hay una muy buena noticia. Vienen del Club de Leones Simón Bolívar de Patterson, New Jersey. Nos traen una donación en cheque. ¿Cuál es el nombre, caballero? Humberto Mesa. Perdón, mi nombre es Humberto Mesa. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Yo quiero entregar a nombre del Club de Leones Simón Bolívar un cheque, una donación especial, Simón Bolívar de Patterson, New Jersey. Yo vengo desde Patterson, New Jersey, a entregar esta donación. Se la entrego a la señora Luz Quintero, que es la que está como presidente aquí, a nombre de Fundapaz. Sí, un cheque muy especial a nombre del Club de Leones Simón Bolívar. ¡Y que viva Colombia! ¡Estamos trabajando por ti, Manizales! ¡Que viva Colombia! Y todo nuestro apoyo y cariño para Manizales, de nuestra República Hermana. ¡Gracias! Colombia. México los ama. Y comadres, restaurantes, espero a ustedes. Muy buenas tardes. Una comida deliciosa mexicana en Corona Avenida con la 107. Él muy queridamente nos abrió las puertas de su restaurante, hicimos reuniones allá y nos atendieron como reyes, como lo que somos, reyes.
es tu nombre? Bueno, yo me llamo Valentino y estas son mis bailarinas. Ah, sus bailarinas, muy bien, qué bueno, muy bien. ¿Qué tipo de canciones cantas? Canto diferentes clases de géneros, pero por ahora me estoy enfocando en la bachata. ¿La bachata? ¿Supe que sabes 5 idiomas? Sí, canto en 5 idiomas. ¿Cantas en 5 idiomas? Sí. Son inglés, español, guaraní, italiano y portugués. Muy bien, muy bien. Esos son los de tu grupo. Sí. Qué bueno, hoy te vas a presentar acá en la, en este, el, para contribuir para la donación de fondos en Manizales. Sí. ¿De qué nacionalidad son tus padres? De Paraguay. Paraguay, pero muy bien que contribuyes aquí con nosotros. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos adelante porque las niñas tienen frío, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. Bueno, cántenos una cancioncita antes de eso. Eres mi niña, 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 la ilusión de mi vida, la luz que me guía, por ti daría mi vida, vida mía. Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos adelante con Valentinos, ¿ok? Adelante, vamos al teatro, ¿ok? Ahí la vamos a ver. Que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. ¡Venga! ¡Mátalas! Contágala con besos y dulzura, contágala de todas tus locuras. Mátala o flores con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirte a los detalles. Claro que sé que eres un buen tema. Esto lo estamos haciendo acá para beneficio de Manizales. Es un teletón para beneficio de Manizales, vuelvo a repetir otra vez. Bueno, la gente colombiana, la gente mexicana aquí cooperando, haciendo sus, poniendo su granito de arena con $1, $2 para enviarlo allá al público colombiano. Es una contribución que estamos haciendo y ver aquí la gente mexicana cantando, la gente colombiana, grupos de juveniles que vienen aquí a presentarse, dar su aporte a
turístico acá. Muchas gracias. Seguimos acá adelante y vamos a entrevistar más gente por acá que viene a aportar algo de René, un poquito de arena para este pueblo, este pueblo colombiano, lo que es Manizales. Manizales del alma. Ok, gracias. Y seguimos adelante. El enlace a través de New York México TV, a través de CNC Colombia, en este gran especial que estamos haciendo aquí en el Teatro Latíes en la ciudad de Nueva York. En un especial a través de la gran Teletón de Manizales del Alma, a través de toda esta comunidad, de toda la gente colombiana, la gente latinoamericana que hace este aporte para los damnificados de Colombia. Estamos haciendo este informe muy especial desde aquí, desde el Teatro Boulevard, aquí en la ciudad de Queens, en este servicio especial a través de CNC Colombia. Representando al Centro Cultural Colombiano y un mensaje, nosotros estamos muy orgullosos, obviamente, y apoyamos 100% el movimiento del Teletón. Yo pienso que como colombianos tenemos que apoyarnos entre todos, entre los momentos más malos, y ahí es cuando uno se da cuenta, en verdad, de que somos hechos. Siempre hay ese amor, así no seamos familia de sangre, pero todos venimos de la misma tierra y tenemos que apoyarnos unos a los otros en los momentos malos, tanto como en los momentos buenos. Entonces nosotros apoyamos 100%. Qué palabras tan lindas las de Estefan, y espero que les haya llegado a todas al corazón y sigamos aportando un granito de arena. Gracias. Bueno, seguimos aquí en este Teletón por Manizales del Alma y estamos aquí contribuyendo y con la gente, y estamos con la gente más importante acá, con Don Hugo. ¿Cómo está, Don Hugo? Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes que nos invitaron y estamos aquí con el canal mexicano. Y esto también se va para CNC en Colombia para mañana en la noche. Es un gusto estar con ustedes aquí. Les agradecemos su presencia y su colaboración. Estamos muy contentos con esta Teletón, donde hemos tenido una gran respuesta de nuestro pueblo colombiano y también de los pueblos hermanos como México, ustedes que nos acompañan acá en esta tarde importante. Es increíble ver esta gente colombiana aquí, todo el auditorio lleno. Es bonito, es precioso. Y toda la gente que está cooperando, contribuyendo con un granito de arena. Todos están contribuyendo y precisamente estamos acá con unas damas voluntarias que son las de Siempre Colombia, la organización encargada de recolectar los fondos y entregarlos a Fundepaz, que es la fundación encargada de llevar este dinero a los necesitados de Colombia. Ah, estamos hablando con las personas indicadas. Usted, su nombre, por favor. Yo soy Stephanie López. En este momento estamos aquí todos reunidos para... estamos reunidos como para apoyar el Teletón de Manizales y la gente damnificada. Y estoy muy orgullosa de ser una de las imágenes tan importantes como el Teletón. Muchísimas gracias. ¿Su nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Ale Díaz. Yo soy presentadora del programa KDM 1380 por la radio AM. Y pues orgullosa de ser una de las únicas colombianas de este programa y estar presente aquí en el Teletón de Manizales dando el granito de arena para que se pueda llevar a cabo una buena ayuda en nuestro querido país. Bueno, usted que es de la radio y comunicación, también necesito que le mande un saludo a René Arboleda, ese que nos recibe todos los mensajes de CNC. ¿Cómo no? Para René Arboleda de CNC, un beso desde aquí del Teletón de Colombia. Muy bien, ¿su nombre, por favor? Katy Salazar. En este momento soy la presidenta de la Fundación Siempre Colombia, una de las patrocinadoras de este evento, y para nosotros es un gran honor poder estar aquí ayudando en esta causa, ayudando a todos los manizaleños, y esperamos de que esto no se haga solamente para Manizales, sino para todas las partes de Colombia. Gracias. Muy bien, ¿su nombre, por favor? Miriam Salazar, pertenezco a la Fundación Siempre Colombia. Primero que todo, doy gracias a Dios porque le dio a toda esta multitud de gente que vino a dar un grano de arena para la para Manizales y su percance. Le damos gracias a Dios, primero que todo a Dios, porque nos acumuló mucha gente y esperamos que la ayuda también vaya a ser favorosa, fabulosa para ayudar a nuestros hermanos necesitados. Muchísimo. ¿Usted su nombre? Mi nombre es María Hueso, soy la directora de Relaciones Públicas de la Fundación Siempre Colombia y estoy muy orgullosa de haber pertenecido hoy al comité, organización y todo, y estamos trabajando por una causa que es ayudar a Manizales. Que Dios los bendiga a todos. Señor Hugo, muchísimas gracias de veras y esta labor que están haciendo por nosotros mismos, por el pueblo colombiano también, que es su pueblo, su país. Y estamos muy unidos acá con México, usted sabe. Gracias a ustedes por esta atención que nos hace y que Dios los bendiga y muchas gracias por venir. Ok, muchísimas gracias a todo el público hispano, especialmente en Colombia, que va para esta, están trabajando aquí esta gente para organizarse, para dar un poco de un granito de arena, como dicen, un poco de dinero, mandar un poco de dinero para allá. Y ustedes, gracias de veras, muchísimas gracias por ese gran corazón de ustedes para ayudar a su gente allá que está sufriendo también. Un dólar es un dólar acá, pero allá cuenta mucho, ¿verdad? Pero claro que sí, el dólar allá cuenta como si fuese $2 y la verdad que $2 hace la diferencia para todos, un granito de arena, lo que sea, porque la verdad que hacer las casas de nuevo, darle un hogar a estos niños que están bajo el agua, bajo el riesgo de enfermarse, lo que es el dengue y lo que son otras enfermedades, esas personas que han sufrido y la que verdad, donde si no hay hospitales, donde ellos puedan estar, porque el agua también los ha destruido. Hay que buscar la manera para ayudar a nuestra querida Colombia de cierta manera. Y un dólar, claro que hace la diferencia. Muy bien, un dólar hace la diferencia. Muchísimas gracias. Sí, quiero mandarle un saludito a todos esos niños que aquí los estamos apoyando desde Nueva York. Un besito muy grande. Gracias. Esto es New York México TV para todo el mundo.